Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchachos, nuestro trabajo de hoy va a ser resolver unos cuantos ejercicios. Vamos a ir practicando para ir cerrando este tema. Y pues el primero de hoy va a ser resolver el siguiente problema. Entonces, vamos a ver. Tenemos ux menos uy igual a 1. Sí, igual a 1. En conjunto con la condición inicial de que u en x, 0 sea igual a x cuadrado. Bueno, y el enfoque que vamos a utilizar para este problema es, a pesar de que lo podemos hacer como mediante el primer método que aprendimos, vamos a utilizarlo primero encontrando la solución general y luego particularizándola. Pero que okay. Y antes de eso, vamos a verificar que exista una solución única para este problema. Entonces, vamos a ver. Comprobemos que existe solución única. Para ello, lo único que tenemos que hacer es tomar la condición inicial, pero de forma parametrizada. Entonces, en este caso sería x sub 0. De S lo podemos tomar como S porque es una variable independiente en la parte de X. Y sub 0 de S va a ser igual a 0 todo el tiempo en la curva inicial. Y U sub 0 de S sería S al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacíamos después? Simplemente verificar que el siguiente determinante sea distinto de cero, que era con lo que nosotros comprobamos que dos vectores fuesen y no fuesen paralelos. Entonces, los vectores eran x sub t en 0, s, y sub t en 0, s, x sub s en 0, s, y x, perdón, y sub s en 0, s. Y habíamos visto que una forma mucho más fácil de escribir esto era aquí poniendo A evaluado en X0, Y0 y S0. Luego B evaluado en X0, Y0. Perdón, S0 no era, era U0. U0 y U0 aquí. Y en la parte de abajo era X0 prima de S y Y0 prima de S. Entonces, también es fácil porque en este caso A, el coeficiente de UX es 1, B, el coeficiente de Y es menos 1, X' de S es 1 y Y' de S es 0. Y pues voy a correr un poquito a la izquierda para ponerlo en una sola línea, pero este determinante que nos queda aquí es distinto de 0, de hecho es igual a 1. Y ese 1 es distinto de 0, por lo tanto existe solución única. Entonces, luego procedemos a resolver. En este caso, vamos a primero buscar la solución general y luego particularizarla con la condición inicial que tenemos ahí. Entonces, planteamos las ecuaciones características de x entre 1 igual a dy entre menos 1 igual a du entre 1. Y pues en este caso está bien fácil resolver porque simplemente con integrar en los tres lados de la, o en las tres igualdades, mejor dicho, en los tres términos de las dos igualdades, integrando, tendríamos x
Aunque bueno, de hecho la mejor opción sería igualmente separarlos para tener las constantes de forma separada. Entonces, primero hagamos esta, las primeras dos. Y tendríamos que de y sobre dx. Oye, pon de una vez como variables separables, ¿verdad? Con estas dos nos queda x más c1 igual a menos y. Voy a ponerle c1 gorrito. ¿Saben qué? Como al final de cuentas voy a pasar el y al lado izquierdo, mejor voy a poner la constante de un solo en el lado izquierdo. Como tenemos esa libertad, puedo poner el c1 aquí. Entonces, nos quedaría que x más y es igual a c1 y aquí tenemos la primera familia de características. ¿Okay? Ahora buscamos la otra familia de características. Podemos hacerlo simplemente tomando estas dos y nos queda y menos y más c1, perdón, sería c2, igual a u. Entonces c2 nos quedaría como u más y. Entonces, aquí tenemos la otra característica. Construimos la solución general. Sería f de x más y y u más y igual a 0 con f arbitraria. Entonces, por el teorema de la función implícita, nosotros podemos despejar para u más y una de los dos argumentos y ponerle igual a una g de x más y con g también arbitraria, puesto que f es arbitraria. Entonces, de ahí solo despejamos para u, que quedaría u de x, y igual a menos y más g de x más y, con g arbitrario. Esta es la solución general. Y ahora pues vamos a particularizarla aplicando la condición inicial o aplicando sí, la condición inicial o la data de Cauchy, es lo mismo. La data de Cauchy o la condición inicial, y pues esa era que u de x, 0 debería de ser igual a x al cuadrado. Entonces, u de x, 0, eso debía ser x al cuadrado por un lado, pero según la solución general, nos quedaría g de x, nada más. Entonces, miren qué fácil, aquí en este problemita, pues ya salió quién es g de x, así que ya g no es una función arbitraria porque ya encontramos quién debería de ser para que se cumpla la condición inicial. Entonces, solamente sustituimos esto, por lo que la solución sería u de x, y igual a x más y al cuadrado menos y. Y ya. Esta sería nuestra solución. Y esta es la única solución porque ya demostramos que era única. Ahí lo único que puede cambiar es la forma de expresarlo porque podemos expandir este binomio al cuadrado pero ya sabemos que sería lo mismo. Entonces, bien, vamos a trabajar en otro. Segundo ejercicio. Ahora vamos a trabajar en este para practicar. Tenemos y menos u por ux más u menos x por uy igual a x menos y. Y esto con condición inicial que
u es igual a 0 en x por y igual a 1. Okay, vamos a resolver esta ecuación, pero primero verifiquemos que haya solución única. Entonces verificamos unicidad, verificamos existencia y unicidad. Para eso, vamos a parametrizar la curva inicial. Entonces aquí la única diferencia es que no tenemos la forma anterior, simplemente estamos diciendo el valor de u siempre que se cumpla una relación entre x y y. Entonces lo que hacemos es, podemos poner perfectamente x sub 0 igual a s y de ahí despejar lo demás. Y sub 0 de s debería de ser aquí. Si yo sustituyo en x igual a s, entonces y debería de ser 1 sobre s. Y u sub 0 de s debe de quedar 0. Ok, entonces para verificar existencia y unicidad, pues hacemos la comprobación que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Primero las parciales de y, de x y de y respecto a t, evaluadas en 0, s, y luego las parciales de x y de y con respecto a s, siempre evaluadas en 0 y s. Entonces esto era equivalente a a en x sub 0, y sub 0 y u sub 0, b en x sub 0, y sub 0 y u sub 0, y abajo las derivadas de x 0 de s y la derivada de y sub 0 de s. Ok. En este caso, vamos a ver, a es y menos u, pero y menos u tiene que estar evaluado en 0, s. Porque, bueno, mejor dicho, directamente evaluarlos en estas funciones de aquí. Porque ya les puse x sub 0, y sub 0 y esto. Entonces, y menos u es simplemente 1 sobre s menos 0. Ahora, b es u menos x. O sea, 0 menos s. La derivada de s con respecto, perdón, de x sub 0 con respecto a s es 1. Y la derivada de y sub 0 con respecto a s es menos 1 sobre s cuadrado. Vamos a ver. Y pues esto nos queda, a ver, menos 1 sobre s más, no, menos s. Ok, vamos a ver si estoy bien. Uno sobre s, esto 1 sobre s cuadrado. Sí. Y el b es 1 menos s. Y 1 aquí. Ok, este es más. Y pues bueno, prácticamente tenemos que la solución va a ser distinta de 0, salvo que estemos en un valor donde esto sea 0. Entonces podemos decir que esto es distinto de 0 siempre que esto no sea igual a 0. Y esto va a ser igual a 0 cuando s valga más o menos 1, ¿no? Siempre que ese sea distinto de esto. Okay. Vamos a ver. Pero una condición que nos funciona mejor. Aquí quiero checar una cosita. O bueno, de hecho, en lugar de haber resuelto para s, fijémonos que este
Tengo un problemita aquí porque me da menos. Debería quedarme este positivo. Sí, porque está en las... distinto menos. Ok, vamos a decir así, siempre que ese sea distinto de más o menos uno. Entonces simplemente lo único que sucede cuando tenemos valores en los que puede ser cero, es simplemente que la solución puede tener problemas alrededor de S igual a 1, o sea, alrededor de, en este caso sería X igual a 1, pero de ahí en más podemos proseguir con el procedimiento de forma normal. Solo que... sigo pensando que este debe quedarme positivo, pero creo que todo está bien. Entonces sigamos, a ver cómo nos queda la solución. Ok, entonces las ecuaciones características nos quedarían... de x, y menos u, de y, u menos x, de u, x menos y. Entonces, lo primero que aquí observamos es que si yo sumo todos los denominadores, eso se me da cero de un solo, ¿verdad? Entonces, podemos observar que de x más de y más de z, y abajo quedaría cero, cosa que podemos verificar. Lo igualamos a cualquiera de estas. Y lo igualamos a cualquiera de estas, por ejemplo, aquí. Y entonces tenemos de x más de y más de z igual a cero. Integramos y aquí lo que nos queda es x más y, perdón, z no era, era u. También. U y u, x más y más u, igual a una constante, vamos a llamarle c1, y aquí ya tenemos pues una primera característica, la primera familia de cuerpos características, ahí está. Y ahora necesitamos encontrar otra, una que nos ayude a volver a hacer cero esos denominadores. Entonces, resulta que suele ser útil, como es una estrategia que funciona bastantes veces, el multiplicar el término de dx por x, el de y por y, y el de u por u. Es una estrategia bastante típica.
Entonces, probemos. Si yo tengo, por otro lado, veamos que x por y menos u más y por u menos x más u por x menos y. Y esto pues queda igual a x por y menos xu más yu menos yx más ux menos uy. Y sí, al final todos se cancelan. Queda este se va con este. El xu se va con este. Y el yu se va con este. Entonces queda cero. Entonces ya lo tenemos. Entonces, si esto es igual a cero, eso significa que x por dx más y por dy más u por du quedaría igual a cero. Donde esta x surge de este y de este, y este u de este. Aquí de nuevo procedemos a integrar. Y entonces nos queda un medio de x cuadrado más un medio de y cuadrado más un medio de u cuadrado igual a una constante C2 gordito. Multiplico por 2 para quitarme las fracciones y me queda así. Igual a C2. Ok. Ahora aquí, si nosotros quisiéramos encontrar la solución general, tenemos un pequeñito problema. Y es que si planteo directamente la solución general con lo que tenemos aquí, me quedaría algo de esta forma, ¿no? Entonces, esta última parte no la copio, es porque la voy a borrar. Nos quedaría algo de esta forma y en los dos lados hay u. Y pues no va a ser fácil despejarlo, no va a ser muy posible despejarlo en términos de solamente u para dejar una solución explícita. Entonces quedaría algo como esto igual a cero. Entonces lo que podemos hacer como estrategia cuando no podemos despejar, porque ahí está u en los dos argumentos, es que nosotros podemos aplicar la condición inicial antes de formular la solución general. Y lo podemos hacer porque al final de cuentas, esta C2 y este C1 son constantes. Eso es decir, que se va a cumplir esta relación todo el tiempo. Estas dos relaciones se van a cumplir siempre en la solución de la ecuación diferencial. Entonces, particularmente, también se tienen que cumplir en la condición inicial. Ahora, la cuestión es, si estas son constantes, su valor no va a cambiar. Entonces, si encontramos una relación entre C1 y C2 que no dependa de las variables x, y y u, encontramos una relación entonces entre C1 y de C2, al aplicar la condición inicial, esa misma relación se va a mantener en general porque son constantes. Para hacerlo más claro, hagámoslo y miremos a qué me refiero. Aplicando condiciones iniciales. Tenemos que, y para la primera, recordemos que la condición inicial era que u iba a ser 0 cuando x por y fuese igual a 1. Entonces, aquí, u va a ser 0 cuando x por y fuese igual a 1. Entonces, nos queda que x más 1 sobre x más 0 va a ser igual a c1. Y por otro lado, en esta segunda que acabamos de encontrar, le aplicamos lo mismo. Tendríamos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 0 igual a C2.
Ok, entonces intentemos buscar una relación entre C1 y C2, de tal forma que no dependa de la variable X en este caso. Entonces, elevemos al cuadrado esta primera ecuación. Tendríamos que X más 1 sobre X al cuadrado sería igual a C1 al cuadrado. Y lo de la derecha, ya quitando el 0, nos quedaría solamente así. Mi objetivo de elevar al cuadrado lo de la izquierda es obtener este término de la derecha. Y de hecho lo voy a obtener. Tendría x cuadrado más dos veces el producto entre ellos, o sea, 2, más 1 sobre x al cuadrado. Y esto va a ser igual a c1 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Este x cuadrado más y cuadrado más 1 sobre x al cuadrado está justo aquí y lo puedo sustituir como c2. Entonces yo tendría c2 más 2 igual a c1 al cuadrado. Y esta es una relación entre las dos constantes que no depende de las variables. ¿Ok? Entonces, antes de proseguir, hago una advertencia. Antes de decir esta palabra, las constantes son arbitrarias, así que yo le puedo poner el nombre que yo quiera. O sea, aquí, por ejemplo, esta C2 gorrito lo multipliqué por un 2 y le cambié nombre a un C2. Entonces, antes de aplicar las condiciones iniciales, yo puedo cambiarle el nombre a la variable tanto como quiera, como que hubiese querido poner aquí un menos 1 solo porque sí, se puede, porque era una constante arbitraria. Desde que yo le aplico las condiciones iniciales, ya no puedo hacer eso porque ya estoy particularizando. Entonces, por eso es que aquí ya puedo establecer relaciones entre las variables, perdón, entre las constantes. Puedo establecer esas relaciones porque ya están fijadas, ya no son cualquiera. Ok, entonces, una vez tenemos esa relación así, la solución sería, y voy a sustituir en lugar de C2 este valor, x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado, porque esto se cumple en la condición inicial. Eso fue lo que dijimos aquí. Pero como son constantes, también se va a cumplir en el caso general cuando no esté aplicada la condición inicial. Entonces, C2, o sea, x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado, más 2, debe de ser igual a C1, que C1 nos quedó, x más y más u. X más y más u. Y ahora, perdón, al cuadrado aquí. Y ahora lo que podemos hacer es evaluar ese cuadrado o evaluar ese trinomio, el cuadrado que tenemos ahí, para ver qué se puede simplificar. Entonces, a lo izquierdo ya puede quedar tal y como está. Y al lado derecho nos queda x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado más el doble producto de todas las posibilidades. Y ya está. Y pues lo bueno es que aquí se cancela el x cuadrado, se cancela el y cuadrado y se cancela el u cuadrado. Y nos queda entonces que 2 es igual a 2x por y más 2x por u más 2y por u. Entonces aquí dividimos entre 2 y factorizamos en función o para poder despejar u. Y nos queda que 1 menos x por y sería igual a x más y por u. Y entonces ya tendríamos la solución que u, valor en x y sería 1 menos x por y entre x más y. Ok, entonces vamos a ver. Déjenme revisar una pequeña cosita. Quiero revisar un teorema acá.
Okay. Entonces aquí tendríamos nuestra solución. Ok. Entonces, aquí lo principal es que cuando no podemos despejar a U, porque se encuentran las dos y no hay forma visible de poder arreglarlo, otra opción es aplicar las condiciones iniciales a las características y encontrar una relación entre las constantes que no dependa de ninguna variable. Y con eso me refiero a que si aquí hubiese quedado una X, tendría que seguir trabajando. Esto no me sirve. No puedo venir y haber colocado una X aquí. Eso ya no se cumpliría. Entonces, tiene que hacer una relación que no dependa en absoluto ni de X, ni de Y, ni de U, ni de cualquier variable que esté involucrada. Tiene que ser una relación entre constantes, nada más. Lo que sí puede suceder, o lo que sí podría suceder, es que apareciese aquí que este fuese un 2c y aquí un c cuadrado. Un c2 cuadrado. Eso sí podría ocurrir, por eso no hay problema, porque es una relación entre C1 y C2. Pero lo que no pueden aparecer son variables ahí. Tenemos otro ejemplo más, a ver dónde está este. Ok, este es interesante porque tenemos una forma que quizás no estábamos muy acostumbrados de ver. Ok, entonces aquí tenemos esta ecuación, y cuadrado más u, ux más y por x cuadrado más u, uy, igual a x cuadrado menos y cuadrado por u. Esta realmente es a ver, no iba a decir que es lineal, pero por la presencia de estos u aquí no iba a ser lineal. Es porque aquí, aunque pareciera que estuviese lineal este término, no lo es por estas de aquí. Pero sí sigue siendo cuasi lineal. ¿Okay? Entonces tenemos eso y con condición inicial u igual a 1 sobre la recta x más y igual a 0. Ok, entonces solución. Verifiquemos existencia y unicidad. Bien. Esta parte la misma de siempre. Y lo que nos falta es parametrizar la curva inicial. En este caso, pues, sería, podemos tomar x sub 0 de s como s. Y y sub 0 de s como menos s, siendo el despeje de aquí, y u sub 0 de s sería 1.
Entonces esto sería en A. Sustituimos estos valores de x, y y de u. Nos quedaría s por menos s al cuadrado más 1. De ahí tendríamos menos s por s al cuadrado más 1. Y las derivadas aquí serían 1 y menos 1. Entonces esto sería queda menos s por s cuadrado más 1 y el otro sería perdón, aquí si se fijan iba a quedar 0 aquí, al hacer esta multiplicación iba a quedar más s cuadrado más 1, como debía quedar 0 y realmente este ejercicio sí tenía solución única. Me acabo de fijar que el problema está en que este signo de aquí era menos. Entonces lo que cambia es que aquí tenemos un menos antes, lo que hace que esto sea menos también. Entonces tenemos menos 2s por s cuadrado más 1, que es distinto de 0 en general. En sí solo sería 0 cuando s valiera 0, pero bueno, igual que antes, nos interesa más que todo el caso general. ¿Sí? Entonces, veamos las ecuaciones características, que es donde está lo interesante de este ejercicio. Y es que nosotros tenemos dx sobre x por y cuadrado más u igual a y, perdón, de y sobre y por x cuadrado más u, y aquí un menos, porque el menos este de aquí tiene que verse reflejado aquí, es el coeficiente de uy, y tendríamos du sobre u por x cuadrado menos y cuadrado. Ok. Ok. Ahora, de aquí nosotros podríamos sacar una forma de operar estas razones para tener un cero en el denominador y hacerlo de siempre. Y la más sencilla o la más directa es hacer la estrategia que les comenté. La de multiplicar por x el término de dx, la de y con el término de dy y la de u con el término de du. En este caso también funciona. Y pues nos quedaría x por dx más y por dy más u por du. ¿Okay? Pero en este caso, ¿saben cuál es la que no hay que multiplicar? Este no hay que hacerlo. Porque si lo hiciésemos como u du, vamos a hacerlo y luego nos damos cuenta del error de multiplicar por u aquí, pero vamos a ver. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta del error. En el denominador nos quedaría x cuadrado por y cuadrado más x cuadrado por u en el primer término. Luego para el segundo quedaría menos y cuadrado x cuadrado menos y cuadrado por u. Y el problema es que en el tercer término nos quedaría más u cuadrado x cuadrado menos u cuadrado y cuadrado. Entonces al final se cancela este término con este, pero los términos de x cuadrado y y cuadrado no se cancelan porque en estos está solo la u a la 1
y en esto está la u a la 2. Entonces, eso surge de haber multiplicado este por u. Entonces, si se lo quitamos, nos quedaría así. Y ahora sí, el x cuadrado por u se cancelaría con este. Y el y cuadrado por u se cancelaría con este. Ok, sí. Entonces, uno tiene como un tipo de estrategias, normalmente, como esa de multiplicar x por x, de y por y, de u por u, pero uno las puede ir corrigiendo. Solo hay que estar como atentos a cuál corrección podemos hacer. Y esto pues le igualamos a cualquiera, eso no importa. Porque esto de acá abajo es cero. Entonces nos queda que x de x más y de y más du es igual a cero. Integramos y nos queda un medio de x cuadrado más un medio de y cuadrado más u. Permítanme. La verdad, omití un pequeño detalle aquí y me fijé hasta ahora. Y es que realmente este no se cancela con este. Ni este se cancela con este todavía. Sí son el mismo término, pero hay un pequeño detalle. Están los signos al revés. Entonces, para corregir eso de los signos, solo hacemos menos u entonces. Y ahí nos quedaría menos ux cuadrado y más uy cuadrado. Y ahí sí se cancelan. Siempre intenten hacer los ejercicios con paciencia, no como en este caso lo hice, para verificarlo, ¿verdad? Porque hay unas veces que uno ya está por llegar, pero hay una pequeña cuestión como este cambio de signo con el cual uno a veces la puede fallar. Entonces, que sería menos u igual a cero. Multiplicamos por 2, nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 1. Igual a 0. Perdón, menos 1 no, es menos u. Dos veces u, de hecho. Igual a una constante, quise uno gorrito. Y la otra sería el dos veces c1 gorrito, que le vamos a llamar c1. Y que tenemos una característica. Esta era la fácil, por decirlo así. Porque la otra, podremos estar un rato multiplicando y haciendo simplificaciones y ver qué podía salir y qué no. Pero aquí la mejor estrategia para encontrar la otra es diciendo, bueno, tal vez no ocupo multiplicar, sino más bien dividir. Es lo mismo, multiplicar por el inverso, ¿verdad? Pero el punto es que si yo tomo este denominador y le quito la X, a este le quito la Y y a este le quito la U, me quedan cosas que se simplifican solos. El y cuadrado se simplificaría con este menos y. El u se simplificaría con este u que está multiplicada por negativo aquí. Y este x cuadrado que está aquí se simplificaría con el menos x cuadrado que está aquí. Entonces esa va a ser la otra dirección. En lugar de multiplicar por x, dividir por x. ¿Sí? Y por otro lado, tendría dx entre x más dy entre y más du entre u sobre, y al hacer la división, pues serían los tres términos que vimos, ¿verdad? Quedaría y cuadrado más u menos x cuadrado menos u más x cuadrado menos y cuadrado. Que todo esto se hace cero. Igualamos a cualquier término. Y nos queda dx sobre x más dy sobre y más du sobre u igual a 0. Integramos. En este caso podemos hacerlo individualmente porque cada diferencial tiene coeficiente o tiene por coeficiente a una función que depende solo de la variable del diferencial. Entonces, podemos integrar
y nos va a quedar logaritmo de x es logaritmo de y es logaritmo de u igual a c1 gorrito. Propiedad del logaritmo, esto es lo mismo que logaritmo de x, y y u. Y pues evaluamos en exponencial para que nos quede x por y por u igual a la exponencial de c1 gorrito, que perdón, c2 sería en este caso, ¿verdad? Porque ya ahí teníamos una. La exponencial de c2 gorrito, que vamos a llamarlo c2. Y ahí está la otra. Ahora, de nuevo, aquí yo tengo x por y por u, y aquí tengo x cuadrado más y cuadrado menos 2u. De repente, separarlos va a estar complicado, porque aunque puedo despejar para u aquí y sustituirlo en el otro, me queda una constante que queda incómoda ahí. Porque si yo sustituyese, esto no lo vamos a dejar en la solución, solo es para ver cómo quedaría. Si yo sustituyese, me quedaría 2c2 entre x por y igual a c1. Pero entonces, ¿qué hago con estas constantes de aquí? ¿Cuál de las dos tomo? ¿Con cuál me quedo? ¿Cómo es la cosa? Entonces, para evitarnos ese problema de tener dos constantes, mejor aplicamos la estrategia del último problema. Entonces, aplicamos las condiciones iniciales. Que era que u iba a ser igual a 1 cuando x más y fuese 0. Entonces tendríamos en la primera u igual a 1 cuando x más y fuese igual a 0. Entonces tendríamos x cuadrado más menos x al cuadrado menos 2 por 1 igual a c1. Eso por un lado. Y por el otro, x por menos x por 1 igual a c2. Entonces, ¿a qué llegamos? Aquí, que 2x cuadrado menos 2 es igual a c1. Y por el otro lado, a que menos x cuadrado es igual a c2. ¿Ok? Entonces, esta última de aquí podemos escribirla como que x cuadrado sería menos c2. Y esto lo podemos sustituir en la otra. Y entonces nos queda que 2 por menos c2 menos 2 es igual a c1. Entonces, para concluir, tenemos que c1 es igual a menos 2 veces c2 más 1. Ahora sustituimos estos valores en la ecuación, o mejor dicho, sustituimos las constantes en general, ya no en las condiciones iniciales, sino que en general, y luego simplificamos lo que nos queda. C1 era x cuadrado más y cuadrado menos 2u, y esto es igual a menos 2 por x, y y u más 1. Y pues realmente de aquí podemos despejar para u. Entonces eso nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más 2 igual a u por x por y más 2, ¿no? X por y de aquí. Pero, no sería, pero sería 2 menos x por y. Aquí tengo menos 2. Y este quedaría positivo. Sí. Entonces, u de x, y. Nos queda igual a x cuadrado más y cuadrado más 2. Entre 2 menos x por y. Esta es nuestra solución.
Y bueno, de ahí. Yo creo que no hay nada más, nada nuevo o algo que agregar. Ya con esto pues estamos listos para abordar todos los problemas de este estilo. Sí, creo que tenemos todo. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que quieran aclarar antes de que terminemos. Ok, entonces vamos a cerrar aquí por hoy. Vamos a trabajar entonces hasta el lunes. Y recuerden, durante a partir de aquí, bueno, de hecho, durante todo el periodo también, pero sobre todo desde aquí hasta el día antes del examen, pueden hacerme consultas libremente de cualquier cuestión, ya sea logística, ya sea de dudas respecto a los ejercicios de tarea o para el propio examen. Ahí pueden consultarme por Telegram y pues lo voy a atender con gusto. Y por lo demás, que tengan feliz tarde. O no sé si alguien iba a preguntar. Sí. Los temas haría hasta este entonces. Sí, con esto terminamos. No, ¿Vale? entonces por Telegram, cualquier duda. Ok, listo. Y por la pregunta que me hicieron sobre el carnet de vacunación, voy a consultar exactamente, porque creo que sí, pero no sé si lo van a pedir en la entrada o si lo van a, o si ya va a quedar cuestión de cada docente, entonces voy a verificar bien esa parte para comentarles cómo va a ser. Que tengan feliz tarde. El lunes.